Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Zurdan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8 Orbery, pero el remaldito para 3DS. Y bueno, ya sabéis que podéis apoyarme con un like y suscribiéndoos al canal si os ha gustado este contenido. Y también, si queréis apoyarlo aún más, podéis uniros al canal y obtener bastantes ventajas: emojis personalizados, insignias de fidelidad, mirar los vídeos mucho antes y también elegir temas por si queréis que hable de algo en específico en algún que otro vídeo, ¿de acuerdo, chicos? Y nada, en el último capítulo destruimos, ¿de acuerdo?, al dragón de los Joros, ¿de acuerdo?, al dragón que no permite quedar nada de oro a la gente y por eso tiene que quedárselo todo él, porque yo qué sé, tendría que pesar 20 o 25 toneladas de oro el cabrón. Podríamos cortarlo a trocitos y pasar de ser los elegidos del dragón, la verdad. En fin, muy bien, pues realmente el siguiente que viene es exactamente lo mismo y este tiene una pequeña gimmick. Una pequeña gimmick que puede ser un poco asquerosa si no la sabéis. El próximo dragón tiene una barbaridad de defensa, pero una barbaridad, tanto que los golpes físicos no valen para nada. Muy bien, en el juego base, realmente, solo podías matar a este enemigo a base de tortazos y golpes desesperados. Lo que vamos a hacer entonces es, como tenemos nuestra lanza real de metal y el ataque crítico, vamos a ponernos la lanza, ¿vale?, con Sword. La lanza real de metal para hacer los lanzazos críticos, ¿vale?, y quitarles bastante vida con ataques directos. Pero Morri, ahora que tiene la Draga Draconarius, ¿vale?, la Garra Draconarius, que es una barbaridad y hace un daño gigantesco, y la Mano de Dios, podemos hacer doble potencia y con ataques cargados, ¿de acuerdo? Es decir, con una tensión del 100, un par de ataques máximo, creo que debe de valer, ¿vale? No es un enemigo muy, muy, muy poderoso. Simplemente tenéis que tener bastante, bastante cuidado en que tiene mucha defensa y no podéis hacerle golpes normales. Os daríais poquísima vida, ¿vale? Muy bien, pues el equipo va a ser el que veis en pantalla: Sword, Morri, Angel y Jessica, ¿vale? Lo vemos justamente por aquí. Sword va a tener la lanza, como os he dicho, vestimenta gótica para esquivar muchísimo más, escudo dragoviano y elmo dragoviano para los ataques de aliento, que creo que este enemigo lanza bastantes ataques de aliento. Y el brazalete de oro, ¿vale?, para atacar muchísimo antes, ya que este enemigo, como veis ahí, anillo universal, este enemigo no lanza ningún efecto secundario que yo sepa que sea bastante letal, ¿vale? Por lo tanto, vamos a pasar de él. Muy bien, con Morri, Draga Draconarius para agarra Draconarius. Siempre digo Daga, no sé por qué. Para hacerle daño, muchísimo daño, ¿de acuerdo? Morri hoy va a ser el capital en la batalla, ¿vale? Manto oscuro para esquivar un huevo, escudo de dragón para defensa contra hielo y fuego, antifaz fantasmal para esquivar una barbaridad y anillo argón porque nos sube muchísimo la fuerza en 20 puntos, el mejor accesorio ofensivo del juego. Angelo con cota de bailarín para esquivar, sin armas para esquivar muchísimo más también. Antifaz fantasmal para esquivar también, escudo de plata para defensa contra ataques de hielo y fuego y brazalete meteoro para atacar antes en batalla, ¿vale? Aumenta la velocidad, atacará antes en su turno, muy importante eso. A Jessica, ¿de acuerdo?, con corpiño divino, esquivar más, escudo de santa, defensas, y gorro hechicero y brazalete meteoro para lo mismo, ¿vale? Esto no tiene ningún tipo de dificultad. Ya sabéis que si Jessica se desequipa cualquier bastón, ese bastón, eso significará que puede esquivar más, aunque perderá un poco de PM, pero tranquilos, no hace falta que tenga tantísimo PM, ya os lo digo yo. Las panderetas de tensión, que no se os olviden, y vamos a ello, chicos. Vale, pues vamos a enfrentarnos contra el amo de los dragovianos y cuando lo maten en la versión humana, continuamos con los siguientes dragones. Mira, pues me ha salido esta batalla genial, hemos acabado con todos al máximo de vida. Por lo tanto, esto va a ser bastante más fácil, ¿vale? Chicos, vamos a ello, dragón azabache. Uf, guapardo, ¿eh? Está guapardo. Vale, muy bien, lucha, vamos a ello, chicos. Como digo, lo que se necesita aquí, ya de primeras, va a ser asaltos relámpago mansalva. Tiene poquísima vida. Lo que necesitamos sí o sí es que Morri llegue vivo con doble potencia, que se la vamos a echar directamente ya, ¿vale? Ya. Potencia, doble potencia, doble potencia. Morri. Y vamos a lanzarnos. Vamos a esperarnos para lanzarnos. ¡Ah! Una super aceleración, porque creo que será bastante mejor. ¿Vale? Para esquivar muchísimo más.
Y si no es Sword, pues ya veremos. Esquiva por fin. No. Grande Morri, God Dear. Vale, como veis ya atacan doble. Es muy normal que ya ataquen doble los enemigos. Vale, vamos a hacer ya una buena omnicunación, ¿vale? No vamos con mamarrachadas. Otra pandereta de tensión. ¿Este, la explosión mágica le afectará? No lo sé, creo que no, creo que no. Este, la explosión mágica ya no le afecta ni de coña. Vale. Estaría muy bien, muy buena idea hacer multifortalecimiento, ¿vale? Porque eso sí que defiende bastante. Este bicho os tira ola de energía, que os quita todos los buffos. Pero, si lo hacéis rápido, realmente no creo que pase nada. He hecho omnicuración, ¿verdad? Sí. Vale, una putísima locura de aceleración que nos va a permitir esquivar una barbaridad más. Un aumento defensivo súper gigantesco. Otra pandereta de tensión a la gente que nos importa. Vale. Ah, fuck. Tenemos que intentar que por lo menos... ¡Grande! A ver, ¿puedo esquivar segunda vez? ¡Uh! Pero no me ha matado por la subida de multifortalecimiento. Impresionante jugadón. ¿Vale? Gran jugadón. Salto relámpago. Estaría muy bien, muy bien, muy bien. Mentalización al 100. Muy, muy, muy bien. ¿Vale? Y... lo que podemos hacer... Voy a hacer intervención divina para bajar la resistencia a magias. Y vamos a hacer un segundo doble potencia sword. A ver si funciona. Quiero ver si funciona. Vale, no resulta afectado. Eso me... Ah, puta. Ahí está. Vale, brillo misterioso. ¿Esto qué es? Fuck. ¿Me despiertas? Y no me despierta, hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. No me ha despertado una hostia. Esto es muy raro. Vale. Vamos a hacer ya una mano de Dios, que por desgracia no ha valido para nada. Pero tenemos una segunda posibilidad. No quiero que me haga una onda de vacío de mierda que nos deje hechos polvo. Vale. Es verdad que podemos hacer reactivación con Angelo, ¿vale? Pero debemos curar, mejor curamos, sí. Me importa entre poco y nada que Sword esté echándose una siesta, la verdad. Vale. Vale, pues vamos a echar otra panderetita de tensión. A ver si hay suerte y... ¡Bien! De puta madre. Morri ha entrado en a tope. Y ya tiene doble potencia y la garra Dragonarios al 100. Esto va a hacer que le meto una hostia bastante intensa. Con la mano de Dios. Tan intensa que la ha mandado a tomar por culo de una hostia. Oh, mama. Oh, mama. Morri está roto, tío. Morri está roto. Morri está rotísimo. Vale, en fin. Soy de nivel con suerte. Yo sabía que Morri se la iba a sacar, ¿de acuerdo? Por eso os digo que iba a ser el mega crack de esta batalla. Así que nada, ya sigue subiendo de nivel. 18 de PM. Me hemos subido por la cara. Vale, subimos todo atractivo con Jessica. Ya no nos queda nada más que poner. Vale, Rubí, otro nivelito. 3 de destreza más. A picardía. Uy, mierda, casi le pongo a sin armas. Picardía, para que tenga un poco más de vida. A ver si al final del juego tiene más vida, que es cuando nos importa. Siguiente de destreza. Well done. Y estamos donetes, chicos. You fought with the valor I would expect of the warriors who saved the Dragovian race. You deserve a reward for your efforts. Vale. Vamos a dejar lo mejor para lo último. Me revela el campo de entrenamiento sin igual, ¿vale? Y vamos a recibir un monstruo legendario de equipo. No sabemos qué es. That is what you desire. Ya lo vamos a conseguir. Very well. You shall have it. ¡Topica! Muy bien. Y ahora, decís, ¿qué es eso? Ahora tenemos que visitar una zona del mapa que nos dirá él. Y habrá un monstruo bastante especial. Proceed straight ahead from the cursed castle to a beautiful natural spring. On its banks you will find a monster. Defeat it. I am sure you will find it a worthy addition to your team. You shall have that which you desire. La gente que no ha hecho la secundaria Morri. What? Further Dragovian trials await. If you would like to test your might with another trial, return to the Dragovian sanctuary when you do. Perfecto. Be prepared. Very well. Lo mismo de siempre, señor. Gracias por hablarnos siempre de la misma cosa. Parece un político, hermano.
Muy bien, vamos ahora directos a por ese monstruo especial, ¿vale? Y lo vamos a ir dejando por ahí. A mí específicamente me mola tener este monstruo, pues, como medallita, ¿vale? Y dice que está al lado de un laguito, ¿de acuerdo? En un castillo que está maldito, ¿vale? Ya sabemos de bastantes castillos, pero el castillo Trodain es el castillo maldito por excelencia de este juego. Vamos a ir directamente aquí. Vamos a dar la vuelta. Y hace tiempo que no vemos otra zona que no sea el santuario dragoviano. Está guapo pasear por ciertas zonas del mapa que ya has visto, ¿vale? Y debe de estar justamente por aquí. Y este es Ev, si mal no recuerdo que este enemigo es Ev, y es nada más y nada menos que un limo rey un limo rey metálico, protección sagrada, por favor. Un limo rey metálico gigantesco, como podéis ver. Vale, no se puede escapar, creo, pero sí que se puede volver como una puta crazy bitch. Simplemente este enemigo heavy metal, por la cara. ¡Hostia! ¡Uf! Es duro, ¿eh? Vale, lo que tenemos... pues nada, un golpe relámpago es hasta que explote el enemigo, así de fácil. No tiene nada en específico que sea raro o extraño. Toma manotazo. Y cuando le damos, pues se muere, ya está. Pero podemos conseguirlo, es una especie de mini medallita que nos ofrece el juego. Tiene 999 de defensa, un montón de agilidad, como podéis ver. Un montón de PM y 10 de vida, que es una pedazo de mierda. Por desgracia, el nivel último del área de monstruos es jodidamente asqueroso, ¿vale? Vamos a tirar, yo qué sé... Roborgnon, Ojino... Coralina, venga, fuera de aquí. Ya lo de los bloqueos psíquicos para aumentar nuestra tensión ya nos sirve aquí porque los matan de un golpe, así que no nos sirve para nada. Y nada, mira, ya que estamos aquí, vamos a coger este cofrecillo azul. ¡Pau! Una rocobomba, gracias por nada. Y nada, chicos, creo que vamos a ir dejándolo por aquí, al lado de este maravilloso lago de Argonia. Un buen picadero, sí señor. Así que nada, chicos, ya sabéis podéis apoyarme dándole al like y suscribiéndonos al canal, ¿vale? Me ayudaría muchísimo. Y si queréis ayudarme incluso mucho más, ¿de acuerdo? Ya sabéis que podéis uniros y obtener ventajas específicas por precios bastante razonables. Emojis personalizados, insignias de fidelidad, ver los vídeos muchísimo antes, ¿vale? Y también elegir temas. Podéis elegir temas para que yo hable específicamente o haga un vídeo específico de ese tema que queráis hablar. Entonces, hasta la próxima, chicos. Espero que os haya gustado el like, favoritos, suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.